Hola, princesa. Espera. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿qué necesitas? Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo, además tengo prisa. ¡Pero espera! Álvaro, ya, déjame en paz, estoy harta. No quiero regresar contigo. ¿Por qué no? Seguramente vas a ir con otro. Eres una mala... ¡Cállate ya! No sé qué pretendes. Te recuerdo que una de estas actitudes fue una de las razones por las cuales terminé contigo. Lo sé, sé que no fue correcto. Pero en verdad, tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué? ¡Álvaro! Álvaro, se te hace tarde para tu clase. Tienes 5 minutos de retraso. Se no se mete, esto es cosa de dos. Álvaro, vete, por favor. Está bien, ya me voy. Luisa, después hablamos, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. Gracias por otra vez ayudarme. No te preocupes, estaré para lo que necesites. Anda, entra a clase. ¿Vale? Pero en verdad, tengo algo muy importante que decir. Pero en verdad, tengo algo muy importante que decir. Pero en verdad, tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué planes tienes para hoy? Pues realmente nada. Bueno, ya tienes planes. Vamos a ir a la terraza de Enrique a festejar que por fin se termina el semestre. Vamos, por favor. Ok, está bien. Pero solo un ratito, porque ya ves luego mi mamá que me anda regañando. Está bien, está bien, está bien. Vienen. ¿Y cómo estás tú? Hola. Bien. Bueno. Gracias. Hola. 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 Pasen. ¿Podemos jugar? Sí. Hermano, bien, bien. Oye, ¿ya viste quién llegó? Oye, es mi amigo. Relájate, pásala bien. No, mi mamá ya me está hablando. Ya me tengo que ir, ya es tarde y la verdad no quiero llegar más hoy. Bueno, está bien. Bye. Con cuidado, no es cuando llegue. Adiós. Sí. Gracias. ¿Quién está ahí? Hola, ¿te acompaño a casa? Eres un estúpido, me asustaste. Ya te dije que me dejes en paz. Pero entiendes, solo quiero hablar contigo. No, suéltame, Álvaro. ¡Eres una estúpida! ¡Solo intento protegerte! Te odio, Álvaro. Te odio.